Los temas son más puñeteros.
Sí. Yo te lo dije. Estamos ya... Contraluz. Sí, ¿cómo se va a hacer una foto bonita contraluz? ¿Tú puedes creer? Las fotos son sin contraluz. Ahí la regla, el movimiento, los tercios, las perpendiculares, la oblicua, una foto en diagonal. Esas cosas son las reglas, no el contraluz. Ya lo dijo el profesor Chinchilla. Si es que ya lo dijo. Pero nada, aquí estábamos para desafiar las normas. Es más, la foto más cara que se ha vendido, medida en $500,000, es una foto que es tan buena porque desafía, o sea, no cumple ninguna de las normas de la fotografía. Y eso es lo que vamos a hacer aquí hoy, señores. Porque hoy vamos a desafiar los límites de la fotografía. El PhotoCity no es un PhotoCity entre amigos, no. Aquí estamos revolucionando, estudiando, desafiando los límites paradigmáticos de lo que una reflex es capaz de hacer. Del retículo endoplasmático. Porque las retículas endoplasmáticas de la lente hacen que la simbiosis del sistema lumínico del visor permita una infracción perfecta en la memoria SD. ¿Sabes que nos falta una foto? Hostia. Pues vamos aquí para adelante. Corta, corta.